En la farmacología endocrina, fundamentalmente, vamos a priorizar, que es donde alguna vez, alguna que otra pregunta hemos tenido, lo que es antidiabéticos orales, lo que es algo de insulina y fundamentalmente un manejo de la farmacología en tiroides, mencionando algunos aspectos, quizás también más del otro, y las estatinas. Entonces, habíamos dicho que la hormona tiroidea. Habíamos dicho que la hormona tiroidea tiene, es así como se comporta, entonces las hormonas se comportan como fármacos en realidad y tienen también efectivamente un tiempo de vida media, ¿no? Un tiempo de vida media, por ejemplo, la hormona tiroidea tiene un tiempo de vida media, la T4 clásica, de 6 a 8 días, un tiempo de vida media muy largo, porque tiene una alta, acuérdense que siempre todo producto que se asocia a proteínas en forma muy, muy intensa, su vida media es muy larga, ¿no? Su vida media es muy larga. Entonces, tiempo de vida media, 6 a 8 días, ¿no? Solo el 0.03% de la T4 está libre y 0.3% de la T3. Nada más. Y esos son los que ejercen actividad. O sea, solamente la parte libre es la que ejerce actividad. A pesar de esta pequeña cantidad, ¿no? Ejerce su actividad en forma efectiva. ¿Ok? Excreción netamente biliar. Pero la sintética, la levotiroxina, es muy parecida, ¿no? La levotiroxina es T4. Es T4. La T3, que en el país la conseguimos con mucha dificultad, es la leiotironina. La leiotironina es la T3 sintética. ¿Ok? También la conseguimos con mucha dificultad. Entonces, la levotiroxina, la T4 sintética, tiene una absorción incompleta, solo el 80%, mientras que la leiotironina, por ejemplo, tiene una mejor absorción. Tiene una mejor absorción en 93%. Pero la gran diferencia entre ellas es la vida media. La vida media, ¿no? La vida media de la T4, ¿no? Está alrededor de 5 a 7 días, ¿no? Entre 5 a 7 días en vida media. Entonces, mientras que la T3, la leiotironina, su vida media es de 24 horas. Solamente de 24 horas. Entonces, ¿cómo vemos el control de esta terapéutica? El control de esta terapéutica con levotiroxina o con leiotironina se hace con TSH, con dosaje netamente de TSH. T4 es de mucha utilidad, ¿no? Se utiliza, a veces se usa en exceso. La T4, ¿no? Vamos a ver después las indicaciones, pero tiene una buena absorción, pero esto se va a ver interrumpida con los alimentos. Entonces, la levotiroxina debe ser dado siempre 1 hora antes del desayuno o estómago vacío. Básicamente, estómago vacío. No debe ser dado nunca con el estómago lleno. Su absorción disminuye tremendamente. Hay conversión, ¿no? Hay conversión a T3, que es más potente, pero es realmente mínima y la excreción es mayoritariamente, ¿no? Renal, aunque un gran porcentaje también puede ser de excreción biliar. Fundamentalmente, como habíamos dicho, el efecto de la levotiroxina es, ¿no? Sobre la síntesis proteica, metabolismo basal, ¿no? Pero fundamentalmente promueve la gluconeogénesis. Por eso es que en muchos casos, el paciente hipertiroideo hace a veces, ¿no? Hiperglicemia, incluso diabetes secundaria, ¿no? Adicionalmente a eso, suele movilizar o moviliza los depósitos de glicógeno. Y incrementa la síntesis de proteínas. Entonces, el metabolismo fundamentalmente
convierte gran parte de la T4 en T3, o sea, ¿no? Eso a nivel del hígado, ¿no? El metabolismo del T4 muchas veces lo convierte en T3, eso a nivel del hígado, ¿no? Y el resto va a ser deionizado y eliminado a través del riñón y las heces. Entonces, la dosis clásica que se utiliza en levotirocina es 1.6 microgramos por kilo día. Esta dosis debe ser utilizada fundamentalmente en personas que no tienen ningún riesgo cardiovascular. Se recomienda usarla entre 20 y 50 años nada más, o sea, en ese rango de edad. O sea, esta es la dosis estándar clásica para un paciente que no tiene menos de 50 años, menos de 50 años y que no tiene riesgo cardiovascular o por lo menos no tiene enfermedad coronaria. Un paciente con enfermedad coronaria debe usar el 50%, incluso 25% de la dosis. Recomendado como 25%, máximo 50%. Y una persona con más de 50 años debe usar 50% de la dosis, siempre en el inicio. Dosis mayores se correlacionan mucho con infarto de miocardio. O sea, una de las complicaciones más serias que puede producir una dosis inicial intensa, o sea, dosis plena en pacientes con riesgo, es la posibilidad de infarto de miocardio. ¿Ok? Entonces, por eso hay que tener muy en cuenta cómo se da la dosis de levotiroxina. Entonces, la levotiroxina, como decíamos, fundamentalmente darlo en esa medida. O sea, si uno le pregunta cuál es la dosis estándar, 1.6 microgramos kilo peso. Por eso es que la mayoría de los pacientes suelen recibir 100 miligramos, que es más o menos un cálculo, ¿no? Entre un paciente de 70 kilos aproximadamente requiere 100 miligramos al día, ¿ok? 100 miligramos al día. Es un paciente que usualmente no tiene menos de 50 años, que no tiene patología cardíaca, podemos darle a priori 100 miligramos sin ningún problema, pero con esta tingencia con respecto al mayor de 50 años y al que tiene ECOCO. ¿Okay? Entonces, vamos a utilizarlo en diferentes indicaciones, ¿no? Hipotiroidismo incluso subclínico, donde se suele usar 25% de la dosis recomendada de inicio, en la gestación, en el coma mixedematoso, el problema es que no va a funcionar hasta generalmente 5 días después de su inicio. Entonces, si yo la respuesta inicial por vía oral es en aproximadamente 3 a 5 días. Entonces, un paciente que está en coma mixedematoso obviamente no va a responder, salvo que, ¿no? Esperemos los 3 días a ver si el paciente no se nos muere, ¿no? Entonces, lo ideal es dar la dosis endovenosa, que es la que más nos falta usualmente. La levotiroxina se puede utilizar también en forma intravenosa. Y su acción intravenosa inicia acción 6 a 8 horas después. Esa es la ventaja de la dosis endovenosa. Entonces, en un coma mixedematoso se debe utilizar dosis intravenosa. ¿Ok? Se suele usar dosis intravenosa. También tiene indicaciones de supresión cuando tenemos nódulos tiroideos calientes y cáncer de tiroides como supresión inicial. Generalmente los efectos adversos, el más severo de todos, son las arritmias y el infarto de miocardio. Puede precipitar en pacientes coronarios, puede precipitar un síndrome coronario agudo cuando la dosis es inadecuada. Lo más frecuente es las palpitaciones, la taquicardia y hoy en día una de las principales complicaciones es la fibrilación auricular, ¿no? Intermitente que suelen presentar estos pacientes con dosis altas. Debe tener en cuenta en ese sentido al paciente para darle tratamiento con levotiroxina. Ahora, la levo
La levotironina es más potente y generalmente se indica en los pacientes que no responden a levotiroxina. Entonces, se hace en algunos de ellos, se puede utilizar incluso combinación de, ¿no? Combinación de T4 con T3 en una relación 4-1. En una relación 4-1 que se llama Leotrix. Entonces, lo más básico es la levotiroxina en la dosis que estamos dando, 1.6 por kilo, que lo vamos a repetir cuando veamos la patología, pero existen pacientes que no responden, que van a requerir levotiroxina o que la vida media prolongada de la levotiroxina le produce mucho efecto adverso. La ventaja de la T3 es que la vida media más corta podemos disminuir algunos efectos adversos, especialmente cardiovasculares. Entonces se puede controlar mejor los efectos cardiovasculares. Eso respecto a la levotiroxina, a la hormona tiroidea. En el caso del contrario, el hipertiroidismo, donde se suelen utilizar, ¿no?, beta bloqueadores para el control. Lo primero que se usa en hipertiroidismo siempre es el beta bloqueador, que eso ya lo hemos revisado varias veces. Y el beta bloqueador fundamentalmente controla el síntoma más importante del hipertiroidismo, que es la taquicardia, ¿no? La taquicardia, ¿ok? Entonces eso es fundamental. Pero el bloqueo de la acción hormonal pasa fundamentalmente por el uso de antitiroideos llamados tiomidas. Estas tiomidas son básicamente de dos tipos: el propiltiuracilo, el famoso PTU, que ya vamos diciendo cuáles le harán utilidad, porque de ahí vienen las preguntas clásicas, ¿no? Si ustedes ya habíamos dado centralizado lo que es en la levo, acá vamos a ver qué es lo más importante. Propiltiuracilo, lo más importante que uno tiene que acordarse siempre es que el PTU es el fármaco de elección en gestación. No podemos usar metimazol o tiamazol en gestación, que es un fármaco D. Entonces, por ejemplo, el metimazol es un fármaco D. Este es un fármaco D proscrito en gestación. Entonces, usamos propiltiuracilo. Entonces, el PTU es de elección en la gestación. Y el otro gran indicación del PTU es su uso en la tirotoxicosis, porque es el fármaco que podemos utilizar por vía parenteral. Entonces el PTU es el fármaco de elección por vía parenteral, por eso se utiliza en la tirotoxicosis, en su control inicial por vía intravenosa. Entonces lo que hacen fundamentalmente las tiamidas es inhiben la función de peroxidasa, como vemos acá, ¿no?, reduciendo la organificación y el acoplamiento del yodo. Entonces, a este nivel funciona fundamentalmente el acoplamiento del yodo. Entonces, evitan el acoplamiento del yodo y la organificación del yodo para la producción hormonal. Entonces, adicionalmente a esto, ¿no?, actuar sobre la yodación y el acoplamiento, ¿no?, yodación y acoplamiento, también tienen acción disminuyen anticuerpos antitiroideos. Ya hemos visto que la enfermedad más frecuentemente asociada al hipertiroidismo es de tipo, ¿no?, de autoinmunidad. Entonces es fundamental esta actividad. Entonces estos antitiroideos, como decíamos, inhiben la formación de hormonas tiroideas. Adicionalmente eso, el PTU también, ¿no?, disminuye la conversión de T4 a T3, ¿no? Inhibe también el acoplamiento de los residuos, inhibe la enzima peroxidasa y se unen e inactivan la peroxidasa solo cuando está en grupo M. Entonces, definitivamente tienen una buena biodisponibilidad, tienen una muy buena biodisponibilidad y cruzan la placenta ligada a proteínas. Entonces, hay que tener por eso cuidado, especialmente con el metimazol. Los efectos adversos más frecuentes, tanto de PTU, el que más se utiliza, o sea, PTU es el básico en gestación y en tirotoxicosis, pero el más usado es el metimazol
o también llamado tiamazol. Son nombres sinónimos. Igualmente, inhibe la síntesis de la tiroides y bloquea la oxidación del yodo. Entonces, el más usado, que es el metimazol, tiene efectos adversos muy conocidos. El efecto adverso más severo y característico, siempre preguntado, es la agranulocitosis, que no es muy frecuente, pero sin embargo es el más grave. Recordemos siempre que en efectos adversos, ¿no? Siempre hay que tener, hay que prestarle mucha atención, especialmente a aquellos que son característicos. No son los más frecuentes, pero sí los más graves. Entonces, la agranulocitosis, ¿no? La agranulocitosis es el efecto adverso más severo. Y el más frecuente son las reacciones dermatológicas. Las reacciones dermatológicas, como erupción cutánea, prurito, son los efectos adversos más frecuentes de las tiamazol. Además, también pueden producir dispepsia como efectos frecuentes, que a veces incluso producen, ¿no? No permiten al inicio del tratamiento, y pueden uno perder la sensación de sabor. Eso se llama disgeusia, cuando no se siente sabor a los alimentos, ¿no? Entonces, esos son los efectos más frecuentes en estos medicamentos. La dosis de tiamazol típicamente se puede iniciar desde 5 a 10 miligramos al día, ¿no? Hasta 70 miligramos. Por lo general, dosis de 30 a 40 miligramos son dosis típicas de mantenimiento. El paciente que usa tratamiento con estos medicamentos bloqueadores, fundamentalmente debe esperar entre 2 a 4 meses para ver si el tratamiento no regresó a ser eutiroideo. Sea, el mejor escenario es que lo vuelva eutiroideo en 2 a 4 meses. Por eso que se recomienda generalmente la evaluación cada 6 semanas, 6 a 8 semanas la evaluación. ¿Y cuál es el control? Igual, TSH, ¿no? T4 libre y TSH. Entonces, se va haciendo el control de estos pacientes. Por lo general, el tratamiento, como vamos a ver, se trata de completar un año de tratamiento para ver si el paciente regresa al eutiroideo. No crean que en realidad es muy, muy, fracasan, al contrario. Cuando uno tiene la paciencia y el tiempo de hacer el seguimiento al paciente, generalmente la gran mayoría responden al tratamiento médico. Y porque el siguiente paso sería usar el yodo radiactivo, que al final termina, como vamos a ver cuando revisemos tiroides, termina produciendo un hipotiroidismo secundario, ¿no? Entonces, como decían los maestros antiguos, no, déjame hipertiroideo, ¿no? Porque el hipotiroidismo, como vamos a ver, tiene consecuencias mucho más severas, especialmente en la parte de cognición, ¿no? A veces tiene bastantes dificultades en la memoria que es preferible evitarlas. Es un año, es generalmente el tiempo que se recomienda la observación de tratamiento con metimazol o tiamazol para poder decir que el paciente ha mejorado o no. Adicionalmente a eso también hay que mencionar los yoduros. Los yoduros también son muy útiles en el manejo del paciente hipertiroideo. Así como veíamos el hecho de que evitar la conversión, tratar de bloquear la conversión, ¿no? No, lo más característico es que en la crisis tirotóxica, el paciente con tirotoxicosis, el paciente con tirotoxicosis, uno tiene que bloquear todos los niveles que habíamos visto acá, y uno tiene que tratar de bloquear incluso la captación, ¿no? El transporte del yodo y la captación del yodo. Y por eso se recomienda el uso de yoduros, ¿no? El uso de yoduros para que inhiba, ¿no? La biosíntesis de hormonas, ¿no? Hace una inhibición inicial, una inhibición de la biosíntesis de hormona tiroidea. Generalmente los yoduros suelen usarse en tirotoxicosis dentro del esquema. Recordemos que el esquema de tirotoxicosis es propiltiuracil, beta bloqueador primero, que también debería ser parenteral, beta bloqueador parenteral,
bloqueador, propiltiuracilo, ¿no? Bloqueador, y dexametasona, que también se utiliza para el bloqueo periférico, y el yoduro, que es el que justamente debe inhibir la captación de yodo. Generalmente en estos pacientes, además, el yoduro también es útil cuando se aplica yodo radiactivo, debe ir acompañado del yodo radiactivo en el tratamiento final de estos pacientes. De la utilidad de los yoduros.